Regresamos con más información para ustedes y con un invitado de lujo. Estamos hablando de David Alexander Hurtado, que está junto a nosotros y que nos viene a contar un poquito de su experiencia, lógicamente consiguiendo medalla de oro para Ecuador, para nuestro país, en este caso mi Panamericano, sin duda alguna. David, bienvenido primero que todo, y debe llenarte de orgullo, sin duda alguna, a tu edad, poder conseguir estos logros para el país. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Fernando. Buenos días a todas, con todas las personas que nos están viendo. Pues sí, pues estamos muy felices de estos resultados que hemos venido obteniendo. Estos resultados a nivel internacional han sido una serie de procesos que hemos cumplido para poder obtenerlos. Realmente a mí, te lo digo rápidamente y sin un tema de halagar, pero tienes 18 años. Uh-huh. Te escucho muy maduro, te escucho muy consciente de lo que se viene, de lo que vienes haciendo y quizás de eso, de lo que tienes que hacer para poder seguir esforzándote. ¿Qué te dice a ti un poco este sacrificio que es, sin duda alguna, el deporte y el éxito que estás teniendo, no solo tú, Glenda Monejón, y el resto de los deportistas ecuatorianos que vienen destacando en estos Panamericanos? ¿Qué responsabilidad también les otorga aquello? Bueno, el deporte nos da madurez. Entonces, en todo este trayecto de mi vida deportiva, hemos ido planteándonos objetivos. Entonces, no solamente es David Hurtado, el deportista, el marchista. Entonces, ahora viene un sinnúmero de deportistas que vienen también fuertes, vienen también con representaciones internacionales que han dejado en alto al país. Te pregunto rápidamente por la figura de Jefferson Pérez. Uh-huh. Sin duda alguna, el que se especializa en esto y va pensando en ser marchista, lo que tiene seguramente en el horizonte y lo que espera hacer es Jefferson Pérez, ¿no? Seguramente aspirar a poder conseguir lo que él consiguió, que sin duda alguna es una meta muy alta, pero eso te llena de motivación a la hora de pensar en el futuro. Sí, la verdad, Jefferson Pérez para mí es mi referente deportivo. ¿Por qué? Porque Jefferson Pérez ganó todo lo que se podía haber ganado en el mundo. Entonces nos hace fuertes también a nosotros poder emular sus pasos. ¿Han podido últimamente conversar con Jefferson? ¿Los ha de repente visitado? ¿Han podido charlar con él? Bueno, no hemos tenido la oportunidad de poder conversar con Jefferson, pero... Hace muy poco estuvo acá Jefferson, te cuento. Uh-huh. A esta misma hora estuvo con nosotros conversando y la verdad hablaba del futuro del marchista ecuatoriano y decía que la verdad estaba muy contento por lo que se venía, que estaba consciente que habían chicos como tú que venían despuntando, que venían mostrando condiciones y que decía que era cuestión de esperar un poquito, ¿no? Bueno, los uh-huh. resultados se están dando, se están viendo, y esto también de repente termina desembarcando en otro tipo de cosas. Por ejemplo, me enteré que tienes una beca completa que te ha otorgado la UTLA. Uh-huh. Bueno, sí, nos sentimos nosotros muy felices por el apoyo de la empresa privada que en ese momento se está haciendo presente. Entonces, no solamente la UTLA, también contamos con el apoyo de Biosil, contamos con el apoyo de Sendiavia y también la UTLA, que en este caso no solamente está pensando que David Hurtado se forme como deportista, sino también que se forme como profesional. ¿Qué quiere hacer David Hurtado como profesional fuera del deporte? Fuera del deporte, bueno, yo escogí la carrera de marketing deportivo. ¿Por qué? Porque a futuro yo quiero también incentivar al deporte, tal vez que jóvenes no pasen las cosas que yo tuve que pasar para poder llegar al alto nivel. Bueno, eso es importante. ¿No te ves incursionando en el periodismo deportivo aquí acompañándome en el equipo, por ejemplo? No, yo me veo en el ámbito de como yo me formé, en los parques, me formé también en las calles, en las pistas, me veo así. Qué bueno, qué importante lo que me cuentas, David. Algo quería preguntar al productor. Cuénteme, productor, a ver, algo sobre la UTLA. Ah, perfecto, gracias, productor. No, está emocionado el productor, dice, de tenerte acá y de poder revisar imágenes de todo lo que vienes consiguiendo. Realmente estamos muy, muy orgullosos y te agradecemos incluso por acompañarnos acá. Realmente es un honor para nosotros tenerte acá. Y sigue con esa idea, con ese ánimo, con esas ganas de llevarte a todo por delante, que yo creo que es lo único. Creo que este mundo del deporte no es solo para el que sueña con esos objetivos, realmente uh-huh. para que los consigue, tú lo estás consiguiendo y realmente te felicitamos por aquello. Muchas gracias, les agradezco a ustedes por darnos un espacio en este medio público para darnos a conocer ante la sociedad. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Productor, como cuando usted indique. Perfecto, vamos a una pausa y ya regresamos con más en el equipo. ¿Cómo un vegetariano puede poner en marcha un restaurante de pinchos? En primer plano, Solo Cine Ecuatoriano, una tragicomedia musical de Darío Aguirre.